Bueno, para mí es una honra presentar al profesor Jara Helgo. El profesor Jara Helgo nació en Perú en 1976. Él hizo su graduación en la Universidad de Brandeis en 1998 y su doctorado en Princeton en 2003. Él es famoso por ter probado en 2013 la conjetura de Goldbach, que es un Ternaria. problema que estaba en abierto por 270 años. Sí, la ternaria Él algo así. también, entre los premios que ya ganó, muchos premios, uno de ellos de grande mérito es de la cátedra Humboldt, que es un premio de la Fundación Alexander von Humboldt. Y lo más interesante, que él fue el primer latinoamericano en ganar esa cátedra y también el más joven, él ganó con 38 años. Él tiene más de 50 trabajos publicados y más de 1.500 citaciones. Adelante, profesor Jara. Bueno, muito obrigado. Eu preparei a minha palestra em espanhol, mas eu devo dizer que vocês podem fazer as perguntas em português ou em espanhol ou em portunhol. Eu falo um pouquinho de portunhol porque passei um pouco de tempo no IMPA, falando com o Emanuel Carneiro, com o Gugu. Bom. Eu sei que sei que é uma palestra, perdão, sei que é um seminário de matemática aplicada e que eu vou falar de algo que mais bem, bueno, eu creio que a ideia central de lo que é um expansor é algo que pertence a muitos campos, que tem laços com muitos campos, é uma ideia que deveria ser familiar para muitos. Puede expresarse en términos, generalmente se expresa en términos de la matemática discreta, pero en mi caso yo me intereso mucho en las aplicaciones de ese concepto a la teoría de números. Entonces, la segunda mitad de mi charla va a ser acerca de una aplicación, algo que hemos probado en la teoría de números, es el trabajo conjunto con Max Rogéville, porque la L en polaco se pronuncia igual que la L en portugués, o la L con rayita por lo menos. Y no, vamos a tener un teorema principal y luego hay muchas consecuencias en la teoría de números. Y voy a ir un poco despacio allí y tratar de convencerlos que eso importa. Entonces, comencemos. ¿Con qué cosas son los grafos expansores? Ya, muy bien. Un grafo gamma es un par. Es un par VE, donde V es un conjunto finito para nosotros. No, V está, quiere decir vértices. Los podemos llamar vértices a los elementos del conjunto. Y bueno, es edges, es lados. Los lados son simplemente pares. Para nosotros, pares no ordenados. De V, ¿no? Muy formalmente, pero claro, nos gusta dibujar, así como nos gusta dibujar triángulos, nos gusta dibujar grafos, ¿no? O si el grafo es dirigido, lo cual por defecto nuestros grafos no lo van a hacer, pero no importa, entonces sería un subconjunto de B producto cartesiano B. Bueno, nos gusta dibujar los grafos, ¿cómo los dibujamos? Digamos que mi conjunto es un conjunto con cinco elementos. Entonces, si hay un par, si el par, digamos que digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Ejemplo, V es 1, 2, 3, 4, 5. Y E va a ser un conjunto de lados que incluye el par 2,5. Entonces, yo trazo una arista entre 2 y 5. Y luego, sigamos, si también tenemos 3, 1, también trazamos una arista así. Si también hay 3, 4, trazamos una arista por acullá. Muy bien. Ahora bien, voy a definir algunos conceptos, aparte del concepto mismo de grafo. Ya, la frontera, ¿qué cosa es la frontera de un conjunto de vértices? Mira,
Yo tengo, quizás lo dibujo primero. Sería, si tengo un grafo por acá con sus cosas, ¿no? Para mí la frontera de este conjunto, este grafo, no, no, miren, voy a trazar el grafo así. Voy a poner así. Ya, digamos, cada punto es un vértice. Y digamos que yo quiero incluir en mi conjunto simplemente estos de acá, estos vértices y no los demás que no dibujé. Entonces, para mí, ¿cuáles van a ser la frontera? La frontera va a consistir de los vértices dentro del círculo verde que tienen contacto con el mundo exterior. ¿No? Con los vértices que están fuera del círculo verde. Ya. Entonces, formalmente, ¿cómo sería? Sería la frontera de S consiste en los vértices en S, tales que existe un vértice no, que no es en S, tal que hay una arista de V a W. Ya, entonces esa es la frontera. Definamos algunos pequeños conceptos básicos. También la distancia sería entre dos vértices, sería la longitud mínima entre todos los caminos de V a W. Entonces uno toma la ruta más corta y esa, la longitud de esa ruta es la distancia entre los vértices. ¿Y qué quiero decir con longitud? Simplemente la longitud en un camino en el grafo es simplemente el número de aristas en ese grafo, ¿no? Es como si uno va, ¿cuál es la distancia de aquí allá en una ciudad? En verdad no nos importa tanto la distancia euclidiana, lo que importa es la distancia en el grafo, es el número de cuadras, de calles que tengo que tomar para llegar de un lado a otro, digamos. No, es tomando siempre la ruta más corta. No, entonces yo voy V. Digamos, tengo eso de acá. Y la distancia sería 4, pero digamos que también hay un camino más corto. Entonces, en este caso, de la distancia de V a W sería no 4, sino 2. Y todos estos tienen longitud 1, ¿se comprende? Esos son los vértices. Estas son las aristas. Bueno. Y por último, ¿qué cosa quiero decir por el grado de un vértice? El grado de un vértice o valencia, como le llaman los químicos, es. O a una gente que le gusta tomar terminología de la química, es el número de aristas que contiene, que contienen, es decir, que son adyacentes a V. No, valencia, eso viene de la química. La valencia en un diagrama químico de un átomo de carbono sería 4 y la valencia de un átomo de hidrógeno sería 1. Simplemente porque siempre sale una rayita, solo una rayita de un átomo de hidrógeno y 4 rayitas de un átomo de carbono. Claro, ahí es contando con multiplicidad, un multigrafo. Pero bueno, si nos acordamos de eso, lo llamamos grado, es lo más común. Entonces, ¿qué es un grafo expansor? ¿Me escuchan todos? Sí, Muy bien, perfecto. gracias, sí. ¿Qué es un grafo expansor? Podemos dar dos definiciones, una que podemos llamar geométrica o combinatoria y otra que podemos llamar espectral. Y son cualitativamente equivalentes. Comencemos con la definición geométrica. Ya, una cuestión de notación, voy a poner barritas alrededor de un conjunto S simplemente para querer decir el número de elementos S. ¿Ya? Entonces, para un epsilon dado,
Un grafo es un expansor, un epsilon expansor, sí, que si para todo subconjunto de vértices que no sea vacío y que no sea muy muy grande, digamos que solo más la mitad del conjunto de vértices, tenemos que la frontera del conjunto siempre es grande, es decir, la frontera de todo conjunto no vacío y no enorme es grande, relativa al tamaño del conjunto. ¿No? Es, si se quiere, un grafo muy bien conectado, donde nunca se va a poder formar un grupito de gente que está conectada entre sí, pero tiene poco contacto con los otros. Siempre va a haber una proporción epsilon, por lo menos, de contacto con los otros. Muy bien. Entonces, está claro que si un grafo no es conexo, no es un expansor. Uno toma simplemente un componente y se acabó. Pero ser expansor es estar, si se quiere, muy fuertemente conexo, de una manera cuantitativa. Ya. Un ratito voy a otra cuestión de teoría de grafos que voy a explicar. ¿Qué cosa es el diámetro de un grafo? Y hoy expliqué qué cosa es una distancia entre dos vértices. Ahora voy a definir el diámetro como la distancia máxima que puede existir, ¿no? Entonces, la distancia siempre es la distancia por el camino más corto, pero digamos, la distancia, el diámetro de una ciudad sería, uno toma los dos puntos donde, tales que sea real, la distancia práctica, la distancia en el grafo entre los dos sea lo más grande posible. Y ese sería el diámetro, esa distancia sería el diámetro del grafo. Ya. Ahora bien, hay un lema que es, en verdad es un ejercicio. Está muy bien hacerlo para, no ahora en tiempo real, sino después para familiarizarse con los conceptos. Que si un grafo es un expansor, siempre va a ser de diámetro pequeño. ¿Qué es lo más pequeño que podría ser un grafo que tiene grado acotado? De hecho, que no va a ser más pequeño que el diámetro no puede ser más pequeño que el logaritmo de b por alguna constante. ¿Por qué? Porque si el grado es 4, digamos, yo estoy conectado a 4, esos 4 están conectados a 16, 16 a 64 y así. Crece exponencialmente, pero no más que exponencialmente. Entonces, sería imposible que el diámetro fuera menos que logarítmico. Pero bueno, lo que estoy digo acá es que si es un epsilon expansor, el diámetro está acotado por una constante dividida por epsilon, por logaritmo del número de vértices. Es decir, el diámetro es básicamente tan pequeño como podría ser. Ahora vámonos con eso no es una definición. Tener diámetro pequeño es más débil que ser un epsilon expansor. Es algo implicado por ser un expansor. Y no lo implica, generalmente. Ahora bien, ¿cuál es la definición espectral? Y yo creo que ahora mucha gente se va a poner más contenta. A todo el mundo le gusta. La gente más combinatoria se podía contenta con la definición anterior. La gente más de lo que es análisis funcional y lo demás se pone más contenta ahora. Porque ¿qué vamos a tener ahora? Bueno, tenemos nuestro grafo VE, como siempre. Digamos que es un grafo orientado. No orientado. Ahora consideramos funciones sobre el conjunto V de vértices. Ya, les hago recordar, no que necesite recordar, sobre todo en esta audiencia, que un operador lineal es simplemente una función lineal sobre un espacio de funciones. El espacio de funciones, simplemente funciones, porque V es un conjunto discreto y en verdad finito, al espacio mismo de funciones. Ya. Entonces, yo voy a definir un operador lineal muy simpático, el operador de adyacencia. Es decir, de estar una cosa junto a la otra. Y esto lo defino sobre funciones, claro, de V a C. ¿Y cómo se define? Ya, si yo tengo mi función F, ¿qué cosa va a ser la nueva función ad de F? Bueno, va a estar dado su valor en un vértice V cualquiera,
va a ser, ¿qué cosa? Me va a dar el total de F en todos sus vecinos. Entonces, es como que el operador A te transforma. Tu valor ya no es tu valor es el total de los valores de tus vecinos. Y esta es la nueva función. El operador add es simétrico, eso está claro. Aquí yo tengo, con el producto escalar que ustedes pueden imaginarse, simplemente este de acá. V, y aquí saco el conjugado complejo. Ya, y hay esta cuestión que... Esto lo pongo porque crean o no, pero algunos, a veces cuando doy una charla a gente teoría de números, alguna gente se olvidó. Pero ustedes lo saben mejor que yo, de todas maneras lo digo. Un operador lineal simétrico, es importante que sea simétrico, o bien es cierto para otros operadores, pero si es simétrico, de hecho, que no, y es incluso en este caso hermitiano, no, sobre un espacio de n dimensiones, va a tener n valores propios reales. ¿Cómo se dice valor propio en portugués? ¿Valor propio, eigenvalor o en portuñol? Tanto faz, autovalor o valor propio. ¿Autovalor? ¿Valor? ¿Autovalor? ¿Puedo decir autovalor? Ok. Bueno, autovalores reales, son todos reales. Y tiene n autovectores ortogonales. ¿No? Todos ortogonales los unos a los otros, es decir, vi, vj, siempre 0 para todo par y j distintos. Ya. Entonces yo tengo todos estos autovalores bonitos, ordenados, ¿no? Algunos podrían repetirse, ¿no? En ese caso tengo está asociado ahí un espacio de dimensión superior a 1, pero ahí puedo escoger siempre una base. Y aquí tengo mis n autovectores, uno después del otro. Muy bien. Ya. Ahora que hice este pequeño recordatorio, yo puedo definir un grafo regular. Yo ya sé qué cosa es un grafo regular. No. Debo definirlo también. Regular quiere decir que todo vértice tiene el mismo grado, digamos, D. Ya, un grafo regular de grado D se dice que es un epsilon expansor, y para ser realmente fanáticos de la precisión, disculpen, es el gato. Es un epsilon expansor bilateral, en el sentido espectral de la palabra expansor, si tenemos que todo autovalor lambda, excepto por uno, contado una vez que vamos a explicar, si todo autovalor lambda es menor, ¿no?, que D, no solo menor que D, sino es a lo más 1 menos epsilon por D. Todo valor lambda, salvo, ¿no?, si hay, tiene que haber el autovalor lambda igual a D asociado a las funciones constantes, ¿no? Porque si todos tenemos el mismo valor, y eso lo contamos solo una vez, es decir, si resulta que lambda igual a D tiene multiplicidad mayor que 1, el grafo no se considera grafo expansor. Está permitido tener, está permitido y en verdad obligado a tener el autovalor lambda igual a D una vez. ¿Y por qué tienen que tenerlo? Porque es que de hecho ya sabemos que existe ese autovalor D, porque si todos somos iguales, si todos tenemos el mismo valor y todos tenemos el mismo grado D, y el operador lo que hace es reemplazar nuestro valor por la suma de valores de nuestros vecinos. Como tenemos D vecinos,
siempre vamos a tener, a terminar teniendo, el nuevo valor va a ser D por el viejo valor constante. En cada vértice va a ser D por el antiguo valor constante. Entonces, de una función constante vamos a otra que es la misma, pero multiplicada por D. Y ese es el autovalor D. Pero si el grafo es expansor, todos los otros autovalores van a ser considerablemente más pequeños. Eso es lo que quiere decir ser un expansor espectral, es la definición. Vi de reojo que había algo en el chat. ¿Debo prestar atención? Ya, no, todo bien. Bueno, ¿cuál es la relación entre los dos conceptos? Son equivalentes, básicamente. Lo que cambia es el epsilon. No, uno tiene que si yo tengo un D2 sobre epsilon expansor geométrico, no, más bien, si yo tengo un epsilon expansor espectral, entonces ese expansor espectral va a ser un expansor geométrico. Con constante D sobre 2 epsilon, es decir, mejor si se quiere. Pero en verdad ese D es un artefacto de normalización, que podría haber definido las cosas de tal manera que no existiera tal D, que fuera solamente epsilon sobre 2. Pero básicamente, ser expansor espectral implica ser expansor geométrico de más o menos la misma fuerza. Entonces, ser un expansor geométrico, mostrar que eso es un expansor espectral es un poquito más complicado. No tengo el D al cuadrado en el denominador, y lo que hay es tengo un epsilon al cuadrado acá, que es lo importante. No. Un expansor geométrico es un expansor espectral también, pero un poco más débil. Hay una debilidad acá. Si se quiere ser expansor geométrico, es cualitativamente más fuerte, pero cuantitativa más fuerte, pero cualitativamente sí son conceptos equivalentes. Ese es un teorema no trivial de Tanner, Alon y Millman. Les podría dar una pista, pero nos queda corto el tiempo, así que casi la voy a explicar. ¿Tengo hasta cuánto? ¿20 minutos más? No, todavía, sí, por lo menos 20 minutos. Ya. 20 minutos. No, la pista sería, básicamente, que si yo tuviera que mi expansor no es un expansor, si yo tuviera que mi grafo no es un expansor espectral, yo podría construir un F ortogonal a las funciones constantes y tal que fuera ortogonal, sí, que tuviera un producto escalar, un producto interno grande con A de F, ¿no? Y en ese caso yo podría arreglármelas para construir, no les voy a decir exactamente cómo, pero para construir un conjunto S no muy grande con frontera pequeña. Eso lo pueden encontrar en varios textos. Bueno, pero ya, en verdad lo que vamos a utilizar es la definición espectral, pero me pasé un poco de rato con la definición geométrica para desarrollar un poco de intuición. Otra cosa que podría introducir también sería una tercera definición, que no la voy a escribir, pero yo podría hacer la relación, si se quisiera, tercera definición, sería que las caminatas aleatorias equidistribuyen en un sentido fuerte, aproximadamente, pero en un sentido fuerte. En tiempo logarítmico. Lo cual es bastante más fuerte que tener diámetro pequeño. Porque si yo tengo que digo el diámetro es a lo más tal y tal, quiero decir que en ese tiempo yo podría ir de cualquier punto A a cualquier punto B. Pero si digo que mi grafo es un expansor, eso me dice que si tomé mucha cachaza y me puse a caminar, 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 entonces después de un rato no tengo la menor idea de dónde estoy. Estoy equidistribuido en río, podría estar en un lugar como en el otro, en Praia, en Santa Isabel, no tendría la menor idea. Equidistribuido en norma L infinito. Nadie me puede encontrar. Muy bien.
¿no? Entonces, en un grafo expansor, una caminata aleatoria te distribuye rápidamente. Ya. Hay muchas aplicaciones de grafos expansores y he hecho una pequeña lista. Entonces, en la computación teórica, tenemos los códigos de corrección de errores, lo que se llama superconcentradores, lo que se conoce como derandomización. Hay un montón de cosas. Mucha gente cuando explica los grafos expansores da el ejemplo de cómo construir una buena red de comunicación. En verdad, esa fue una motivación real en los años 60, pero al final las redes de comunicación se construyen de otras formas. Hay aplicaciones muy reales del concepto de grafos expansores, pero no son la motivación original, que es la que a menudo se da en charlas introductorias. Entonces, no la mencionaremos casi. Hablemos más bien de otras cosas. Es un concepto que se maneja mucho en grupos de geometría, porque tiene muchas conexiones con otros conceptos de crecimiento, equidistribución, lo que se conoce como la propiedad tau con paréntesis, donde los paréntesis quiere decir uno está aislado, hay un cierto autovalor, no, una representación aislada, los paréntesis están allí para hacer un intervalo abierto. Es un poco como nuestro autovalor está aislado, el autovalor máximo está aislado, solamente hay uno y no hay ninguno cerca. Y bueno, en teoría de números, en verdad, es algo que se ha vuelto popular, pero no tenía tantas aplicaciones hasta recientemente. Hay una aplicación, más bien la teoría de números se aplicaba para construir grafos expansores, porque al principio, por bastantes años, se sabía que existían los grafos expansores, se tenía una prueba de existencia, pero no se conocía ningún ejemplo. Y los primeros ejemplos concretos de epsilon expansores de tamaño arbitrariamente grande, los primeros ejemplos fueron construidos a partir de hechos en la teoría de números, hechos nada triviales. El hueco espectral de Selberg y lo demás. Pero aplicaciones creo que no había tantas. Había lo que se conoce como la criba afín de Sarnak, pero no hablemos tanto de ello porque no es lo esencial en lo que vamos a decir, sino vamos a hablar más bien de otra aplicación. Y bueno, aquí la cuestión se pone bien aritmética. Un problema, no solo un problema, debería decir varios problemas en teoría analítica de números. La función de Liouville se define como. La función de Liouville es una función completamente multiplicativa. ¿Qué quiero decir por completamente multiplicativa? Es lo que la mayor parte de los seres humanos llaman multiplicativa. Es decir, que satisfaga lambda de mn es igual a lambda m, lambda n, para todo m y n, ¿no?, entre los positivos. A eso lo llamamos completamente multiplicativa porque para nosotros simplemente multiplicativo es algo más débil. Es cuando eso se cumple para todo m y n coprimos. Pero aquí en ese caso se cumple para todos los enteros m y n. Es la cosa. Y eso casi define la función. Casi, casi hay que añadir otro dato más, que es que en los números primos siempre toma el valor menos 1. Y bueno, entonces ya eso determina la función. Les doy algunos valores como ejemplo. Lambda de 1 es 1, lambda de 3, como 3 es primo, es menos 1, y lambda de 5, como 5 es primo, es también menos 1. Lambda de 15, como eso es lambda de 3 por lambda de 5, eso es 1. Lambda de 30 sería la misma idea, sería lambda de 2 por lambda de 3. Lambda de 5, eso es menos 1. Y lambda de 12 también sería lambda de 2 por lambda de 2 por lambda de 3. Sería menos 1. Entonces, eso me da la idea que lambda de n. No, lambda de n es menos 1 a la potencia omega de n, donde omega de n es el número de factores primos contados con multiplicidad. Y no, en un momento se aclaró que esta función es importante porque uno puede hacerse muchas preguntas difíciles. Y son preguntas difíciles, lo que es más, son equivalentes a algunas otras preguntas difíciles que interesa a la gente. Por ejemplo, nos podemos preguntar cuánto es el promedio de lambda. ¿Qué cosa es más común, 1 o menos 1?
Y bueno, les digo que ninguno es más común que el otro. En promedio, lambda es cero. ¿Qué quiero decir con promedio sobre todos los enteros? Quiero decir que tomo mi promedio sobre los enteros hasta x, luego dejo que x tienda al infinito. Y eso es cierto. Es verdaderamente cierto. Y eso es equivalente, no es nada fácil, es equivalente a uno de los grandes logros de la matemática a fines del siglo XIX, el teorema de los números primos. Muy bien, y bueno, y ahora, como ustedes me dirán, ya eso se conoce, es el siglo XIX, fines del siglo XIX, ya, pero tenemos también que es muy fácil hacerse preguntas abiertas, que son muy difíciles y van a seguir siendo difíciles. Por ejemplo, esta clásica, no, en vez de preguntarse o sea, en vez de hacerse una pregunta sobre un promedio, no se hace una pregunta sobre una autocorrelación, si se quiere. ¿Sí? El promedio de lambda de n por lambda de n más 1. Y aquí uno también cree que el promedio es cero, pero eso está abierto y se cree. Se ha leído desde siempre que es muy difícil. Y ese es un caso especial de lo que se conoce como la conjetura de Chabla, o una de las conjeturas de Chabla. Muy bien. Ya, y les voy a dar un par de enunciados. Hubo dos desarrollos relacionados y, no, y emocionantes, se va a decir. La gente de teoría de números también tiene emociones. En el 2015, porque se logró progresar en cuestiones que se creían estar fuera de nuestro alcance. Entonces, Matamaki y Rajiv mostraron que para todo h que se va al infinito cuando n va al infinito, entonces h es una función de n que va al infinito, pero podría ser muy lentamente, como log 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 de n, digamos. Para todo tal h, uno tiene que en promedio los promedios locales, los promedios de lambda en segmentos cortos, son pequeños. Esto tiende, disculpen la notación, del área. Normalmente cuando n va al infinito. Ya. Este es bastante más fuerte que lo que aseveré antes, aquí primero, ¿no? Uno muy bien podría tener una función cuyo promedio del límite es cero, pero que tiene estas rachas de unos y de menos unos. Es decir, que muy a menudo los promedios locales no son cero ni se acercan a cero. Pero de hecho que si no, tal cosa no sucede, si los promedios locales son generalmente algo que va a cero, algo pequeño, entonces sí se puede probar sin dificultad que lambda tiene el límite del promedio cero. Para darles una idea, esto se sabía para h mayor o igual a n a la 1/6. Eso se había sabido por más de 100 años. Quizás incluso un poquitín más, no estoy seguro. O había técnicas para bajarlo un poco, pero digamos, nadie creía que se podía, que se sabía, se podría probar para h igual a n a la epsilon. Y Matamaki y Rajiv lo probaron para tal h, pero también incluso para h mucho, mucho, muchísimo más pequeños. Simplemente se requiere que h vaya al infinito con alguna velocidad, quién sabe cuál. Ya, y utilizando ese teorema de Matamaki y Rajiv, Tao el mismo año, el 2015, probó que si yo tomo básicamente la expresión que les dije consistía, formaba parte de esta conjetura muy difícil de Chabla. Ya.
que en vez de hacer un promedio como el anterior, uno hace ese promedio con peso 1 sobre n, lo que se conoce como, como peso logarítmico. Bueno, como la suma de 1 sobre n, de n para n es x, es aproximadamente el logaritmo de x. Yo aquí he puesto el 1 sobre el logaritmo de x antes, y la aseveración sería que esto vaya a 0. Ya. Y claro, eso es cuando n vale infinito. Bueno, es decir, ese es un enunciado solo un poco más débil. O bueno, un poco, pero tiene un poco bastante, es cuestión de gustos o de juicio, pero de hecho que es, antes de estos desarrollos se creía que esto estaba, era algo alucinante, algo que estaba fuera de nuestro alcance completamente. Me acuerdo cuando yo estaba en el IMP en ese entonces y Christian Mauduit, que falleció lamentablemente, vino a tocarme la puerta para avisarme que estaba había metido esto al archive. Y bueno, el primer paso es fácil. El primer paso de la prueba de esta cuestión es fácil. Esto se reduce a decir que el promedio, cuando hago un promedio sobre los n y también sobre P, donde P es un conjunto de primos, y L es su suma de recíprocos, también utilicé la L, pero bueno. Y aquí yo tomo mi doble promedio en N y en P, conectando a lambda N con lambda N más P, ¿no? Y la denunciada es que esto vaya a cero cuando n vale, cuando x vale infinito. Aquí me debieron haber corregido, porque no hay n grande, es x que vale infinito. Ya. No, es producir asterisco a esto es lo fácil. Lo difícil es reducir esta cuestión, doble asterisco, a cruz. Sería cruz. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo es que Tao lo hizo? Bueno, Tao siguió cierta ruta con el concepto de entropía, que casi no vamos a discutir. Y aquí el problema es que el concepto de entropía, uno de los problemas es que la cota es sumamente débil, como veremos en un rato. Pero nosotros seguiremos, nosotros hacemos, haremos esa reducción y mediante grafos. ¿No? Vamos a definir un cierto grafo de divisibilidad. ¿Me quedan 5 minutos? Entonces, mi grafo va a tener como vértices a los enteros. N más 1 hasta 2N. Tengo 5 minutos, Harold, sí. Ya, entonces, miren, yo ya pensaba que no iba a dar la prueba porque se entra bastante en la combinatoria, pero vamos a, con que lleguemos al enunciado, yo creo que todos van a estar contentos. Y lo que voy a hacer es, yo voy a conectar dos enteros, dos vértices, n y n más p. Si su diferencia está en mi conjunto de primos p, y más aún, es cuando p divide a n. Y no si no. Si p divide a n, yo conecto a n con n más p. Y ese es un grafo que ha sido estudiado con anterioridad. Bueno, no exactamente el mismo, pero algo equivalente. Eso ha sido estudiado en un artículo que escribieron primero Matamaki y Rejivía y Tao juntos, pero, also, pero también en el artículo de Tao, donde probó este enunciado de acá. Entonces, él considera ese grafo y luego dice, no sé cómo lidiar con él. Entonces, él ve como una luz que se prende por allí, porque él ve que
Él dice que es posible estimar expresiones como las que hemos visto, estableciendo que este grafo es algo así como un expansor, pero que los métodos estándar no sirven. ¿No? Y el algo así es bueno que haya dicho algo así, porque sin modificaciones el grafo gamma no va a ser expansor. Vamos a tener que modificar el concepto o modificar el grafo, porque para comenzar, gamma es muy local, porque los primos en la práctica que uno considera son pequeños. Entonces, como son pequeños, los lados solo pueden conectar cosas que están cerca en el sentido tradicional, cuando hay dos enteros que están cerca. No, es como si yo digo que tengo un grafo que cubre todo Brasil, pero los grafos es un grafo que es, digamos, líneas de metro, y entre dos estaciones de metro la distancia real no es tan grande. Entonces, de hecho, que no puede ser un expansor a la escala brasileña, porque aunque yo haya tomado muchísima cachaza y me duerma en el metro, no voy a llegar tan lejos. Voy a estar bastante que distribuido localmente, porque por ahí me cambié de línea y ni me acuerdo, pero no voy a llegar tan lejos. Entonces, tenemos que apuntar a una noción de expansión local, que no es tan estándar, pero la intuición es allí. También tenemos que modificar el concepto un poco, porque el grafo no es regular. También hay cosas como, bueno, hay varios peros, ¿no? Para n primo, el grado del vértice, perdón, es cero. Y así, la meta sería la expansión local en casi todos los puntos. Y bueno, lo que voy a hacer es, yo considero un grafo que es como un modelo ingenuo de mi grafo gamma. Siempre voy a conectar n con n más p para p contenido en mi conjunto de primos p. Y lo voy a conectar no solo si p divide n, sino siempre, pero con peso 1 sobre p. Que si se quiere es la probabilidad que p divide un entero aleatorio n. Y yo voy a definir a mi operador a como la diferencia entre el operador de adyacencia de gamma y el operador de adyacencia de este grafo con pesos, este grafo que es un modelo ingenuo. Entonces la pregunta es realmente si A es un expansor. No, y esta cuestión, o más bien dicho, como esto es un grafo no regular, en verdad lo que estoy preguntando es si los autovalores son todos pequeños. Porque en ese acto de restar, yo me comí lo que sería el autovalor grande si el grafo fuera regular. Y la respuesta es todavía no, porque hay vértices de alto grado y esos arruinan la cuestión. Son poco típicos, pero existen. El grado promedio de un vértice en ese grafo es L, pero digamos uno podría tener N con más de CL para un C grande divisores primos. Es una pequeña minoría entre los vértices, pero me arruinan la cuestión del autovalor, porque entonces el autovalor tendría que ser no tan pequeño. Ya, entonces vamos a tener que sacar algunos, definimos. No se preocupen, ya viene la aceleración del problema principal, un momentito nomás. Definimos un X en nuestro N, donde N es los enteros de N más 1 hasta 2N. Que sea casi todo N, entonces el complemento es pequeño. Y lo que haremos será restringir, ¿no? Sacamos la basura y definimos a X como lo que hacemos es primero restringimos nuestro F al conjunto X, luego le aplicamos A y luego lo restringimos nuevamente. Y lo que mostraremos es que AX es un expansor fuerte.
Local, fuerte, casi siempre. ¿Eso qué quiere decir? Sus autovalores son todos pequeños. Y por pequeños quiero decir no solo 1 menos epsilon por el valor, el de grado promedio, sino mucho más pequeños que esos. Sus autovalores son más bien como la raíz cuadrada de L. Y esto es cualitativamente óptimo. Es lo que alguna gente llama, mucha gente. Bueno, si tuviéramos la constante 2 aquí, sería un grafo de Ramanujan. Aquí esto, si quieren, sería cualitativamente Ramanujan. Ah, perdón, la notación OD, a la cual estamos muy acostumbrados, quiere decir a lo más una constante por. Entonces, los autovalores son todos acotados por una constante por raíz cuadrada de L. Son bastante más pequeños que el grado promedio. Y ese es el tema principal. A ver, voy a explicarlo de manera precisa. Gamma y A son como los definimos. P es un conjunto de primos que nosotros elegimos. La única condición es que no sean muy grandes. Bueno, para decir verdad, también tenemos una cota inferior, pero no importa. Aquí tenemos que existe un X con muchos elementos. El complemento decrece exponencialmente. Tal que todo autovalor de A restringido a X es a lo más una constante por raíz cuadrada de L. Ese es nuestro teorema principal. Y apenas uno tiene eso, uno saca todo tipo de consecuencias. Por ejemplo, cuando Tao probó su problema, él no dio una cota para qué tan rápido se va el promedio a cero. Se puede explicitar su trabajo, pero entonces la cota que él da sería como 1 sobre logaritmo de logaritmo de logaritmo de logaritmo de x. Y no exagero, hay 4 logaritmos allí. Luego, con un joven matemático, Teravainen, lograron bajarlo a 3 logaritmos. Para algún C que no especificaron, pero está claro que es más pequeño que un tercio. No, y Tao originalmente tenía, si uno lo explicita, se vuelve logaritmo de logaritmo de logaritmo de logaritmo de X. ¿Ya? Mientras que nosotros probamos que esto es, parece casi razonable. OD, es decir, está acotado por, el valor absoluto está acotado por una constante dividida por el logaritmo de X. Dos logaritmos. Ya, y bueno, eso es simplemente una cota más fuerte, pero podemos probar otras consecuencias. No, en el estilo, ellos también tenían un enunciado así, pero una vez. Pero otra vez tenemos que las cotas aquí son mucho más fuertes, porque Tao y Teravainen juntos tienen 3 logs. Pero también podemos probar otros resultados que son fuera de alcance de los métodos de Tao, como que para todo K popular, ¿qué quiere decir con K popular? Bueno, K aproximadamente logaritmo de X. ¿Por qué ese valor? Porque un entero promedio tiene aproximadamente logaritmo, logaritmo de x factores primos contados con multiplicidad o no. Y lo que podemos probar es que para todo K popular, el promedio de lambda de n más 1 sobre los n con un número dado de factores primos contados con repetición, el promedio es cero en casi todas partes. ¿No? Entonces, un problema clásico es mostrar que lambda p más 1 tiene promedio 0. Eso está abierto todavía. Pero si en vez de dejar que p vaya sobre los primos, dejamos que vaya sobre los enteros con exactamente, digamos, parte entera del logaritmo de x factores primos, o exactamente eso
más 10 o más 10 por raíz cuadrada de log log x, también tenemos nuestro resultado promedio en algo bastante más raro, lo cual lo hace más difícil. Y así, uno también, para ir más lejos que logaritmo, tendríamos que estudiar otro grafo. Bueno, creo que se me ha acabado el tiempo, me parece. ¿Quieren un minuto de estrategia de la prueba? Creo que no, creo que debo respetar al orador, al palestrante siguiente, ¿verdad? Pues. Y iba a decir nomás que el primer paso es algo que en verdad se utiliza bastante en algunas ramas aplicadas, en cierta medida. Muchas veces, para mostrar, para acotar todos los autovalores, lo primero que hace es mostrar que hay un autovalor grande. No, que todo autovalor grande tiene multiplicidad grande. No es el caso aquí que podemos ver, pero sí podemos mostrar que si existe un autovalor grande, hay muchos autovalores grandes. Y entonces, la traza de una potencia, de cualquier potencia par de A es grande. ¿No? Porque tenemos, pero por una parte tenemos que esa auto, que la traza de esa potencia va a ser la suma de las potencias 2K de los autovalores, pero también se puede expresar como una suma sobre caminatas cerradas. Y entonces lo que hacemos es estimar caminatas cerradas, estudiar caminatas cerradas. Me tomaría bastante rato más, no los voy a aburrir, pero por lo menos les he explicado un poco qué pasa por ahí. Y resulta que con estas caminatas cerradas, que van en bucle, es lo que quiero decir, uno obtiene muchas relaciones de divisibilidad. Y la cuestión es que uno muestra que ya sea uno tiene caminatas poco comunes, que no contribuyen tanto, o una caminata normal, si se quiere, lo que uno le va a dar es muchas relaciones de divisibilidad independientes, en algún sentido. En un sentido que se puede volver preciso con el álgebra lineal. Y luego, con un poquito de geometría de números, uno prueba que eso implica que hay pocos valores de n, p1, p2, considerados como variables, que le vayan a dar a uno una caminata válida que satisfaga todas las relaciones de divisibilidad. Y bueno, ¿cuáles son nuestras variables y cuáles qué p's dejamos que sean variables y qué p's son fijos? Ahí está la intríngulis y eso es lo que toma bastante esfuerzo de combinatoria y mastería de grafos y todo muy bonito, pero no voy a hablar de eso. Simplemente les voy a agradecer, muy obrigado, y voy a dejar que se hagan preguntas y luego ya pasamos a la charla siguiente. Y parece muy obrigado, profesor Jara Harwood, muy obrigado por la excelente palestra. A continuación pasamos a la sección de preguntas. Por favor, si ves alguna pregunta, hacer. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor Harald, yo no soy especialista en el área, más tenía una curiosidad. Yo vi que usted, de alguna forma, por lo que entendí, mejoró la conjetura de Chowla en el corolario, usted obteniendo estimativas de 1 sobre raíz del logaritmo de Chis, y Teresa en Tao, él obtiene en dos trabajos estimativas del orden de 3 logaritmos, ¿no? El logaritmo, sí, de logaritmo y 4 logaritmos, logaritmo de logaritmo de logaritmo. Originalmente él ni siquiera podía, ni siquiera daba una cota precisa, pero luego en un trabajito de exposición que yo hice en la Escuela de Invierno Agra hace un par de años en Argentina con Adrián Ubis, hicimos el análisis y el método de Tao, original de Tao, daba 4 logaritmos. Mientras que sí, su trabajo posterior contra Binance de hace poco da 3 logaritmos, sí. Mi pregunta era, ¿a qué se debe que usted consigue una estimativa mejor? ¿La estrategia o Tao utilizó otra estrategia totalmente diferente? Una estrategia completamente distinta, sí. Él utiliza lo que se conoce como una estrategia de entropía. Si él no puede mostrar que el grafo es expansor, medio que lo conjeturó, pero no lo podía mostrar. Y lo que hace es mostrar que ser divisible por P y tener ciertas propiedades y ciertas otras propiedades del grafo son a veces independientes, porque él utiliza el concepto estadístico de la entropía. La entropía es condicional, es como una especie, es una medida bastante burda
de la correlación, no de la, de la dependencia estadística. Bastante burdo, pero que tiene una gran virtud, es aditiva. Entonces, pero lo que es aditivo realmente se puede agotar. Uno dice, ya, yo tengo bastante dependencia en estos, entre yo y esta persona, bastante dependencia entre yo y esta y la otra, pero son independientes entre sí. Y entonces, eventualmente, se me va a agotar esa dependencia, porque, bueno, la dependencia no se agota, pero la entropía mutua sí. La entropía es como un, uno tiene un hoyón de algo, es algo realmente concreto, y si uno se come todas las lentejas, se acabaron las lentejas, ¿no? Y eventualmente uno consigue algún rango de primos que sí son más o menos independientes con otras cosas. Y entonces, pero debido a que ese argumento es un argumento que toma bastante tiempo, muchos rangos distintos para funcionar, lo que le pasa a él es que él puede trabajar solo con primos muy, muy pequeños. Cierto. Primos a lo más de tamaño logaritmo de n. Y eso es una de las cosas que hace que con su método, y eso lo hemos confirmado, ellos podrían trabajar un poquito más para mejorar el C, pero incluso ahí hay una barrera, pero definitivamente Tao y Terabyte nos dicen no hay manera con su método, con la estrategia de ellos, de llegar a menos de 3 logaritmos. Sí. Uh-huh. Aquí, aquí nosotros nuestra barrera del doble logaritmo viene simplemente del hecho que la suma de 1 sobre P, que sería el grado promedio de nuestro grafo, es logaritmo de logaritmo. ¿Podría nuestra estrategia eventualmente llevar a 1 sobre una potencia pequeña de un logaritmo si se considera otros grafos? Pero para el grafo que hemos con lados no primos. Pero si se considera este grafo, ya nuestro resultado es básicamente óptimo. Entonces, allí y es hasta donde uno puede llegar. Pero uno podría ir más lejos considerando grafos más generales. Sí. Una curiosidad, ¿ese trabajo vos está en publicado o está en periodo de...? Está en Archive, lo vamos a, ya está en Internet y lo vamos a enviar a publicación en los días que vienen, ¿sí? Pero todavía no está publicado, no, pero lo pueden leer, está ahí. Obrigado, profesor. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguien tuviese alguna pregunta, por favor, al señor profesor? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, está teniendo muchos agradecimientos por su excelente palestra, no, no chaco, se puede estar viendo, ¿no? Verdaderamente una palestra magistral. Le agradecemos, profesor Jara Helgo, por su excelente palestra, muy boa, verdaderamente. La Yenchi, que no es experta en área de números, de grafos, de las cosas que vosé hace, vosé fue de una manera tan clara y limpia que dio para poder acompañar muy boa su excelente palestra.